Uy, hola. Buenas. Coño, Henry. ¿Qué pasa? A ti te estaba buscando. Ah, ¿por alguna razón? Henry. ¿Sabes dónde puede estar bien? Dime. No, yo me acabo de despertar literalmente ahora. ¿Por? No puedas entrar para Creo. adentro, Pero, Mosca. pero. ¿Qué pasa? Uy, uy. Ok. Vale. Con el peluquero y que me haga un, no Buenas. sé, un cambio un poco el pelo, me lo corte o ¿Qué algo. pasa? Henry, me comentan que tú y Vía tienen un lobo. Sí. ¿Es el mismo lobo fin el que llevabas tú? Sí, Blanqui. ¿Qué pasó con Tengo que Blanqui? decirte que, por favor, que no entre al pueblo. Bueno, ya se ha ido ella misma Por cierto, tenemos nuevos periódicos donde dice En fin. teoría no tenía que entrar al pueblo nunca. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué pasó? Pues no sé, pues me han comentado aquí los ciudadanos que, bueno, Bueno, voy el yo, lobo pero entra al pueblo, asusta a los caballos y demás, pero como ya estaba Finn al lado, pues no llamaron. Bueno, Finn y creo que mi compañero no llamaron a nadie y no hicieron nada, pero que... Claro, yo mandé a la loba cuando estaba con la lobezna, ¿sabes? ¿Qué pasa? No, no, sí. Esto lo voy dejando en el bolsillito. ¿Vale? Y es un Vale. periódico que yo ya tengo, ¿eh? Que a la niña le compré Sí, ayer. vale. Pues yo no Te tengo, iba a así decir, que me Rose, viene bien. ya. Ya Bueno, pues tardaba. lo que te estaba diciendo. Yo le mandé que no entrase. Fin, es que Atemorizar ¿metiste como a el más jugoso. Blanqui a la ciudad o qué? Solamente entró por miedo, porque creo que la intentando volver a disparar por las parejas, una cosa así, pero ya hablé con quien le hizo y ya está arreglado. Y ¿Fue el ya. mismo? No, 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 fue un ciudadano así de a pie, de los que entran y salen siempre del lugar, Ah, pero. vale. Sí. Nada, está arreglado, en plan, ya le quité el arma y le dije, no dispare y ya me encargo yo, ya la llevo. Y estoy Vale, contento. Pero luego, no sé qué pasó, que estaba por. Casi fuera, oí un tiro hacia mí. vale. Pero bueno, lo ignoré, no hice nada y vi que estaban estos los compañeros buscando y esperé a ver si no pasaba nada, nada. Y no pasó nada después. Debe ser pues miedo, susto, yo qué sé. Pero bueno, ya está fue lejos de aquí. Y ya No, está te solucionado. comento porque, bueno, ya sabes. Sí, no, sí, te entiendo. Sí, yo la estuve amastrando para que no entrase. Por eso me sabe raro que entrase. Solamente por miedo. Entró por miedo. Buscaba a alguien más que nada. Necesitaba compañía. Porque el Sí, grupo no me pero bueno. acompañó. Sí, Ya o sabes que sea, cómo se ponen solos. sí, sí, no, lo ahora entiendo. ya sé lo que tengo que hacer cuando llevo. Cuando me encuentre con un animal, la dejo, ¿sabes? Detrás del ayuntamiento a que se ponga a dormir al lado del agua. Sí, ya Se puso está. a pujarme y ya Sí, está. ahí es donde la dejé yo, porque dije, aquí es el mejor sitio, aquí no vas a, nadie te va a decir nada. Y bueno, ya hablé y ya solucioné, así que no os preocupéis. Vale. Vale. Vamos a leer esto. Sí, por Dios. Yo creo hemos coincidido todos en el más jugoso hasta la fecha. Vamos Bueno, yo me a ver. metí un momentito que yo ya me lo leí, así que tengo que hacer una cosa. Vale. Oh, no. A ver, ¿quién de los tres no tiene las hojas idas? Es el Yo número estoy 9, ido. ¿no? Esto ha sido. ¿Tú, tus hojas están bien o...? No, no, es el número 9, ¿no? Ay, Sí. espérate, es verdad, Joder, tengo el 8 lobo. también, que todavía. Ah, claro, mira a ver si es el 9. Bien, el 9 sí. Lean, lean. A ver. Vayan leyendo. Y Querida, comentamos entonces. queridos lectores y habitantes de nuestro encantador condado, estoy encantado de compartir con ustedes la última noticia y rumores que han capturado la atención de todos. Primero, permíteme felicitar al señor Henry y la señora Vía, quienes han confirmado que están en una relación. Su cercanía y la química evidente entre ellos no han pasado desapercibidos. Y ahora es oficial que son una pareja. Les deseamos lo mejor en esta nuestra e nueva etapa de sus vidas y esperamos que su amor florezca cada día más. Además, he escuchado que el renombrado domador de acogido como ¿acogido? ¿Qué? ¿Acogido había? ¿Eh? No sé, oye. Ha acogido, Ah, acogido. vale, sí, perdón. De acoger. Sí. Bajo su ala, tratándola casi como una hija. Este acto de generosidad y cariño habla mucho de su carácter y el afecto que siente por ella.
Es reconfortante ver cómo los lazos familiares y de amistad se fortalecen en nuestro querido condado. En otra noticia emocionante, parece que el señor domador ya está oficialmente con la joven dama a quien regaló el caballo. Oye, pues me alegro, ¿vale? Su generoso gesto fue inicialmente mal interpretado, pero la verdad ha salido a la luz. Y ahora están juntos como pareja. No puedo evitar desearle lo mejor y expresar mi esperanza de que pronto se casen y comiencen una familia. Una pronta descendencia sería una bendición para ellos y una alegría para toda la comunidad. Queridos lectores, en un mundo lleno de incertidumbre, es maravilloso ver cómo el amor y la amabilidad encuentran... Hay más páginas. Lo sé. Su camino. Estas historias nos recuerdan que, a pesar de todo, siempre hay razones para celebrar y esperar lo mejor. Siguiente página. Ahora, hablando de los peligros y las curiosidades de nuestra querida Saint-Denis, me he enterado de una situación que no deja de ser intrigante. Ocultar relaciones en esta ciudad es una tarea ardua, como lo demuestra una reciente escena presenciada fuera del ring de boxeo. Buenas, caballero. Buen día. Buenas tardes. Una pareja, o al menos eso parece. Póngame algo fresco para beber. Lo que acabo de ver por mis propios ojos no tiene ni nombre. Muy íntimo, todo bajo. Vale, vale. A ver, demos un segundo que puedo acabo de encontrarme con una nativa llamada Melly Mel. Me ha atacado y me ha intentado quitar todo mi dinero. Joder. Se ha quitado la blusa, me ha enseñado sus pechos y yo me he quedado embobado. Y mientras tanto, otro hombre se ha acercado por el lateral apuntándome con su fusil y me ha quitado $70. Joder. Madre mía. No, sí, la verdad es que sí. Tengo 65 centavos. Puedo ir al banco a por más dinero, ¿verdad? Pero... A ver, no. Si usted ahora mismo ha pasado por esa situación, obviamente no... Invita a la casa, ¿no? Es que sospecho será una cosa. ¡Qué carita! Claro, perdido. Al final, mira. ¡Vaya mierda! Tranquilo, invita a la casa. Pues muchas gracias. Están pensando en abrir horizontes. ¿A qué se refiere? En traer... A ver, ¿cómo se lo digo? Venga. ¿Quieres que te acompañe? ¿Por si acaso? Mejor que no. Vale. Luego después te comento. Ok. Podríamos llegar a un acuerdo y lo dejo gratis las primeras unidades y cuando la gente empieza a pedirle más, ya le empieza a cobrar. Lo siento, en todo caso, como le digo, cuando esté Don Chilo, si quiere habla con él de estas cosas. Ya no puede. Vale, vamos a ver. ¿Está todo en marcha? Está todo en marcha. Voy a ir a por caballos. Thank you.
Bueno, si no encuentro a ninguno, me piro, ¿sabes? Le he visto dar un salto súper raro, tío. O sea, ¿qué coño? Yo he hecho todo. ¿Qué es? Mala, tío. ¿Me puedo pedir, por favor? Venga, no mueres. No, no, no. No pasa absolutamente nada. Disculpa, es que de repente... 300 de cada uno, no se preocupe. He tenido como una... vale, vale. Pasarla. En cuanto pueda te lo dejo... Sí, 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 no hay apuro, no hay apuro. Vale, vale. Me lo dejas ahí en la casa en cuanto pueda, no hay problema. Hombre, verdad... Henry, ¿cómo vamos? Bien, 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 no me puedo quejar. ¿Y tú qué tal? Buenas. Bien, bien, la verdad, encantada. Tampoco me podría quejar. No, nada más me quejo del dinero que me quitaste ayer y te fuiste de la mesa. Bueno, tú me dijiste es una partida. Estoy perfecto. ¿Cómo? Tú me dijiste es una partida y me jugó una partida. es cierto, las cosas como son. ¿Por qué tiene la cara un poco como magullada, señorita Viena? Ah, porque he abrazado con mucha cariño, intensidad a la señorita Madison. Ah, y claro, escúchame. Sí, tienes un problema con los abrazos, ¿eh? Sí, sí, a veces de repente no, estoy... Vamos para adentro que no me... ¿Sabes dónde está mi hija? No, ¿por? ¿Ha pasado? ¿No? No. Bueno, tengo que hablar con ella. Ayer es que... dejémoslo en que me tuve que dormir un poco... ¿Cómo has ido? Obligadamente. No sé si me entiendes. ¿Qué tienes por ahí de comer? Y acabo de volver... Me he despertado pues un poco todo, que me había quedado inconsciente en mitad de la calle, ¿sabes? ¿Carne, fruta, ostras, pescado? Sí, sí, sí. Bueno, ahora me encuentro bien mejor. Fruta, fruta, sí, no, sí, un poco carne, de frío, pero ya está. Pero me pongo como un toro, ¿sabes? ¿Necesitas antibióticos? Pues cochinillos. No, tengo encima, no te preocupes. Vale. ¿Cuántos quieres? Vale. Uno, bueno, cinco, pues si ves a mi hija, vale, ¿y le dices que tengo que hablar con ella? Uno para comer aquí, cuatro para bueno, ella. Bueno, y tú también tienes que estar presente. Ah, pues, ok, no vale, pasa nada. Vale, vale, ¿también cinco? No, pues, no es nada grave, ¿eh? Cinco, vale, vale, vale. Ya me estaba preocupando, digo, no he hecho nada. No, no, tranquilo, no es grave. Vale, vale, vale. Unas directrices sobre unas cosas. Vale, no hay problema, no hay problema. Vale. Bueno, pues si la encuentro... Sí, yo ya tengo... Pero ya te digo, si la encuentro, algo, le digo. Henry, ¿tú también? Sí, coman. Sí, claro. Pero creo que me llame cariño, es... No sé. No, le decía a Madison. Disculpe, sí, pero si te quiere comer algo, señorita, también, tira.
Ya, ya, claro, perdón. Confusiones. Me parecía atrevido. Cositas. Sí. Bueno, es que se le dije como un poco al oído, ¿sabes? Sí, ha sido... intimidante. Diferente. Sí, algo así. Algo así. Aparte, mi pareja tiene una voz muy penetrante. Ese es a lo que se refiere. Exacto, sí. Por favor, Madison, que luego acaban los periódicos otra vez. ya, ¿qué? Sinceramente no me importa. Claro. Madison, hay cosas, las paredes son muy delgadas. Demasiado a veces. Y los arbustos muy juguetos. ojo con el arbusto. Bueno. Cosas de arbustos. Sí. Es que, señorita Viena, no sé si lo sabe, pero tenemos un periódico. Es muy especial aquí. Sí, ven, este pueblo. Ponte aquí a mi lado. Ana, ¿no tendrás alguno para ella? Sí. Tome. Oh. Gracias. ¿Suele salir cada semana? ¿Más o menos? Sí, y más habla o menos. Un poquito de las indiscreciones y de cosas que... Cotillas. Exacto. Yo tengo que decir que por ahora he tenido suerte. Solamente salió por cosas buenas. Bueno. ¿Cuánto le debo, señorita Smith? Le digo ahora mismo, déjeme hago el cálculo rápido. Oye, no, falta lo mismo. Ese que está leyendo son 3 páginas, ¿eh? Es el más extenso hasta... Écheme un plato de lo que usted quiera. Bueno. Así que hay alguien... Señorita Ana, yo también necesito comer algo urgente. Sí, ahora lo que te vale, sabré, me da igual. Un momentito. ¿Toda la cuenta de Adam, entonces? Sí. Bueno, sí. Bueno, sí, estaría yo bien. Yo invito, pero no abusen, ¿ah? Bueno, sí, a la cuenta de Adam. Voy a pedir para llevar también. Pregúntenme a mí. Rascabuche, por favor. A ver. Bueno, tú sí, Rascabuche, tú sí. Gracias. Creo que voy a tener que ir a buscar dinero en el banco, un segundo. ¿Qué ha dicho para llevar? No, yo llevo, Adam, yo llevo. Tú no pidas, Henry. Señorita, dígame. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Ana Smith. Ana Smith, ¿podría también comprar algo de comida, unas raciones? Claro. Pues... ¿Qué le apetece más? Tenemos desde carne, pescado, frutas... Tenemos un poco de todo. Pues pescado, gracias. Pescado, vale. De beber tenemos zarzaparrillas... La bebida del pueblo Blackwater, mosto de uva tinta, cafés y té verde. ¿Té verde? Me regaña. Vale, ¿cuánto de cada? A ver. Pues... no sé cuánto cuesta cada una de ellas. 1,50. El plato. Oh. No se preocupe, paga el patrón. Bien, pues... haré como el señor Adam. Deme 5. Como 5. Sí. Vale. ¿5 de cada entonces? ¿5 de té y 5 de...? Vale. A ver, dame un segundo. Es hora. Pide, Henry, era broma, ¿eh? Pide. No, Henry. No, si yo ya te digo, si la última vez que pedí, dejémoslo aquí. Tú pide, hijo. Creo que pidió demasiado la última vez. Sí, todavía tengo.